La tradición y color que distinguen al barrio de Santiago tiene sus orígenes cerca del año 1580, cuando el virrey Enríquez de Almanza estableció sus límites de la entonces Villa de León. Al ser una zona de inundaciones, el barrio de Santiago se convirtió en una importante entrada comercial de alimento e incluso de tráfico de contrabando de pólvora y tabaco. Era utilizado en principio por habitantes del Cuecillo que iban a expender sus verduras, frutas. A principios del siglo XVIII comenzó a formarse un mercado importante, lo que hoy es el Mercado República y también la Capilla de Santiago, un símbolo de este barrio lleno de fe. Del otro lado de López Mateos, a todo lo largo de la calle La Paz y Amado Nervo, se fundó la Llamarada, que unía al barrio de Santiago con el resto de la ciudad. En ella ha resaltado la tradición de la quema de Judas, que cada domingo de Pascua une a chicos y grandes. Todavía se conserva esa tradición de hacer muñecos de políticos o de gente sobresaliente o en lo positivo y hasta en la crítica negativa, ¿verdad? Y como le digo, les ponen nombre y no se ofende la gente porque ya saben que no deben de guardarse, de no tomar y todo. A la mejor la toman y les ponen fulano de tal por borracho, fulanita por metiche y así. En estas calles aún habitan familias desde hace más de 50 años, quienes han sido parte de la tradición de la quema de Judas. Eso no ha desaparecido de ahí, tiene años, más de 80 años de 100. Su tradición, comercio y religión han dado al barrio de Santiago una identidad única. Con imágenes de Miguel Galán, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.